emocionado porque realmente es un éxito total. Nos sobrepasó todo, pero vemos que la gente está bien, está contenta, nos felicita. Bueno, estamos realmente muy contentos. Chocho, algo realmente que no pensábamos que iba a ser tan importante para la gente, como lo es, como nos felicitan. Y aparte que las bodegas están muy contentas por la calidad de gente que le hemos traído y el lugar, que eso es nada más que mérito de Soledad, que ella fue la que trabajó en todo esto, así que muchas gracias a toda la gente que vino, muchas gracias Sole por confiar en mí, en el proyecto, y bueno, gracias a todos. Me agrando en la posibilidad de que gente diferente pueda venir a conocer nuestra casa, que de eso se trata. Emocionada también, porque esto es algo nuevo para mí, pero bueno, contenta de que mi socio lo esté disfrutando y que esté más tranquilo ya, porque bueno, fueron muchos días de trabajo y de nervios, como siempre pasa en la previa de un evento, que se pone mucha pasión también y mucho trabajo. Ambos sabemos lo que hacemos, pero bueno, siempre el toque final lo da la gente, y ahora disfrutándolo con todos, tomando un vino, digo, yo ya me traigo una copa. Y empieza a degustar también, porque ya estamos relajados y contentos de lo que se está viviendo, que todavía falta mucho. Gaby, ¿cuántas bodegas se hicieron presentes en esta noche? En sí se fueron 24 stands, pero hay más de 30 bodegas, porque hay bodegas que tienen cosas. Así que la gente ha tenido la posibilidad de probar muchísimos vinos de todas las regiones, de todas las zonas, y aparte hablar como estamos atrás de una bodega como es Scotting Wine, que es una bodega que el dueño de la bodega está acá con nosotros. O sea, eso creo que es lo importante. El dueño de la bodega contándole a la gente qué es lo que tiene para ofrecerle. Hoy por televisión. Estamos visitándolos desde Zuccardi Valle de Uco. Así que es un placer estar esta noche en Río Tercero compartiendo con ustedes esta velada, esta primera feria del vino que organiza Gabriel. Y bueno, para esta noche hemos traído algunas de las etiquetas más emblemáticas de la bodega, así que espero que lo disfruten, que puedan probarlas. Y bueno, obviamente siempre nos den su opinión, a ver qué les parece, ¿no? Bueno, ¿cuál es el vino que más se busca o el vino que por ahí encanta más en estos tiempos o el que ustedes están promocionando más en este tiempo? Mira, el argentino es bastante tradicional en el consumo, así que el Malbec va a la cabeza de todo, digamos, en todas las ferias. Igualmente hoy hemos traído algunas cepas no tradicionales, algo que es muy, muy nuestro, muy de la bodega. Y tenemos un albariño y un teroldego, que son variedades que no son oriundas de Argentina y que la bodega las viene vinificando hace bastante tiempo. Así que hemos traído algunas variedades como para que también se animen a salir de este Malbec, que es nuestra cepa emblema, que es riquísimo, que todos sabemos que nos encanta. Pero bueno, está divertido. El mundo del vino es eso, probar diferentes cosas. En la Expo Feria Vinos también estamos con salesianos de Don Bosco, que vienen desde Río Cuarto, pero ofreciendo productos ¿de dónde? De acá, de Rodeo de Medio de Mendoza. Sería, estamos ofreciendo lo que es hoy en día, lo que es el vino Oreglia, que es un Malbec añejo en roble. Es muy rico vino, muy abocado al cuerpo. La particularidad también que, bueno, los producen chicos que estudian la universidad. Cuéntanos un poco de eso, porque hay una historia detrás de estos vinos. Exactamente, lo que es la obra, o sea, Don Bosco, se expande al toda la extensidad, digamos, de lo que es Argentina, a nivel mundial. Lo que es Argentina particularmente se ha dividido en diferentes sectores. Lo que es el norte hace lo que es la yerba, lo que es, por ejemplo, San Ambrosio, particularmente donde venimos nosotros de Río Cuarto, ellos hacen todo lo que es lácteo. Los quesos que han podido degustar ahora son los nuestros, exactamente. Donde los alumnos están empapados de lo que es el trabajo, justamente ya sea desde el tambo, que producimos nuestra propia leche, a llevar al producto terminado, ¿no es cierto? Pero hemos traído bien simple, sencillo, un vino que habla por sí solo, que es la Oreglia. En conmemoración a lo que fue nuestro padre Francisco Oreglia, ¿no es cierto? Que fue un incursionador e innovador de lo que es la enología acá en Argentina. Que gracias a Dios ha tenido una repercusión acá, que es increíble cómo viene la gente y nos dice, vos me dijiste que es un vino particular, y es un vino particular, porque tiene un aroma y un sabor particular, justamente. Vos lo ves, mira, es increíble el color que tiene.
la lágrima, una lágrima equilibrada, que lo vas a sentir después en el paladar. Es como un romance. Pensar en el aroma nomás. Te relajas, pensar en el aroma y cuando lo tomes vas a ver cómo te va a invadir ese aroma, te va a invadir todas las papilas. Parece cosa de cuentos, pero increíble. Yo nada más te dejo que vos lo pruebes y vas a ver.